historia de Granadilla Abona y hoy queríamos estar aquí porque estamos trabajando bastante en patrimonio, en tema de nuestra historia, de la cultura del municipio y mucho más allá, y también es bueno que se conozca, y especialmente saludar a todos los telespectadores de la isla de Tenerife que a través de Canal 10 nos están siguiendo. Por eso hemos querido estar en este museo que hace especial hincapié en la historia de nuestro municipio y del sur de Tenerife, pero concretamente en la sala donde nos encontramos. Estamos con una exposición itinerante que es Caminos Heredados, que además son objetos originales. Tenemos punzones justo aquí a mi izquierda que los utilizaban los antiguos aborígenes. En este caso tenemos aquí parte de cerámica también que ha sido encontrada en el Teide. Y de lo que se trata es que las jornadas que estamos realizando, es la segunda ocasión que las hacemos, segundo año consecutivo, las jornadas de patrimonio y de arqueología. Hemos tenido esta exposición, también las charlas de los propios arqueólogos. Hemos editado la revista El Secadero por segundo año consecutivo, que hace especial mención en esta ocasión a cómo se producía el tabaco en el sur de Tenerife. Y también estamos haciendo jornadas, presentaciones de libros y la última rehabilitación en la que se está trabajando en estos momentos y que es muy cercana a este lugar. Tenemos el secadero de tabaco, que ustedes lo conocerán, que se va a convertir en el espacio cultural El Secadero. Es un edificio de 250 metros cuadrados aproximadamente, con dos plazas, una delantera y la otra trasera, que estaremos hablando de unos 400 metros cuadrados y que pasa por ahí el Camino Real del Sur, y lo que nos va a permitir es que tengamos un lugar completamente adaptado ya. Se va a conservar todo lo que es la tipología antigua, evidentemente. Un edificio de 1878, pero será para conciertos, para exposiciones, un nuevo punto, un nuevo centro cultural en el casco de la Villa Histórica de Granadilla Abona. Ayer se realizaba una ruta guiada por el casco con diferentes personas que nos han llegado a la Península Ibérica, porque estamos desarrollando las 27ª jornadas técnicas de ANEMMA, que son de las empresas asociadas de toda España de medio ambiente, y que están 13 comunidades autónomas incluidas allí, que le prestan servicios a 12 millones de personas. Estas jornadas, que por primera vez llegan a Canarias y que estamos desarrollando, que finalizan, una de las actividades culturales que tuvimos fue la de la visita al casco, y se sorprendían cuando estaban en el convento franciscano, que lo tenemos como biblioteca y como lugar de actos culturales, cuando estaban también por este museo, por la calle Arquitecto Marrero, que a algunos les suena Arquitecto Marrero, pero que desconocen que era granadillero, que nació justo enfrente de este museo y que fue el que diseñó José Enrique Marrero Regalado, por poner ejemplos, la Basílica Nuestra Señora de Candelaria, el Cabildo Insular de Tenerife, el Mercado Nuestra Señora de África, también aquí algunos edificios en Granadilla Abona, y que era natural de nuestro municipio y que desde luego también queremos que se conozca su figura. De hecho, creó un estilo propio que es el marrerismo. Y bueno, pues es de Granadilla Abona y por lo tanto nosotros queremos que se conozca. Hay ediciones de libros también planteadas con todo lo que realizó, y bueno, son aspectos que deben ser conocidos y que también son importantes. Pues se sorprendían de todo esto estas personas que nos llegaban de la península, representantes de empresas, de ayuntamientos. Ahí había alcalde, había tenientes alcaldes, concejales, y en definitiva estamos hablando de 250 personas que están participando en estas jornadas y que nosotros también queremos llevar la cultura, y que 200.000 euros, que es lo que se están barajando en esta cifra de lo que se va a invertir, se está quedando en Granadilla Abona, en los hoteles, en los restaurantes y lo que puedan adquirir en cada una de sus visitas. Sí, cuando hablamos de los 200.000 euros, lo que se calcula que se va a gastar durante estos tres días. El ayuntamiento realmente es la sede. Nosotros estamos asociados desde el año 2015 a través de Sermón Grande, Servicios Municipales de Granadilla Abona. Y bueno, el año pasado fue en Gijón, el año que viene se va a celebrar en Chiclana, y es un orgullo que Granadilla Abona sea sede después de haber recibido los premios el año pasado en materia nacional por el reciclaje de papel y cartón, que lo recibimos tanto las dos pajaritas azules de Aspapel y del Ministerio, y a través de los premios Progreso de la FAN, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, también por esta materia. Bueno, en este caso, ayer hablando y demás, muchos se sorprenden de la situación que tenemos en Canarias cuando le hablamos de Sermugrán, que nosotros realizamos la recogida de papel y cartón, y que ahora vamos, incluso hoy lo vamos a presentar dentro de escasos minutos, lo que es el quinto contenedor, es decir, la materia orgánica también para poderla recoger dentro de muy pocos meses en Granadilla Abona, y de poder realizar compost, incluso en un futuro hasta gas metano. Y bueno, lo que se trata es de seguir impulsando todas esas
esas acciones a través del municipio de Granadilla Bonita y de su sociedad municipal, como es el MUGRAN, para que tengamos un municipio mucho más limpio, en el que tengamos mejores medidas de reciclaje y en el que contribuyamos a generar menos CO2. Ya tenemos y superamos los 60.000 habitantes. Así que podemos mirar programas atrás cuando hablamos en torno a los 50.000. Y era sorprendente. Granadilla Bonita es el municipio que más crece de toda Canarias. Lo está haciendo en los últimos años de una forma bastante importante. Es decir, en los últimos tres estamos de media en torno a las 1.400 personas cada año. Eso supone que seamos el sexto de España y el primero de Canarias. En población, sí, que vaya creciendo. Y el primero de Canarias, ningún municipio en Canarias crece a la velocidad que lo hace Granadilla Bonita. Eso es una oportunidad porque tenemos muchas más personas que además se integran en nuestra sociedad, pero a la que tenemos que prestarle servicios y siguen creciendo nuestros pueblos, siguen creciendo nuestros barrios. De hecho, estamos ahora ejecutando unas obras con el plan de cooperación alrededor de 270.000 euros, que es para ampliar la red de abastecimiento de agua potable. Nosotros nos hemos marcado como objetivo para este mandato que cuando finalice tengamos solucionado el tema de las aguas fecales, en el sentido de que pueda estar realizada la depuradora, que es una obra que tiene que hacer el Estado, que ya está aprobado su proyecto, que ya se han expropiado los terrenos para hacerlo en el Llano del Letrado, justo en la autopista en dirección hacia Santa Cruz, antes de llegar al polígono industrial a la derecha, es donde está este llano, y estará la depuradora. Ya hay partida económica por parte del Estado y ahora lo que falta es sacar a licitación la obra y que comience. Es decir, se podrá sacar a licitación, son 24 meses de ejecución, 2 años para realizar esas obras y 12 meses en periodo de prueba. Y después poder reutilizar el agua también para la propia agricultura y los jardines. Esto será importantísimo que suceda en los próximos años en Granadilla, por lo tanto podríamos tenerla, si todo va bien, antes de que acabe el mandato, construida, si el gobierno del Estado, bueno, si tenemos gobierno en el Estado y si la saca a licitación. Y otros proyectos que son municipales y que darán respuesta a problemas de décadas, como puede ser el de Casablanca. Son alrededor de 80 viviendas que están todas conectadas a un solo pozo, en el que ese pozo ya no absorbe y se desborda, y nosotros hemos hecho ya un proyecto y tenemos el dinero disponible para el año que viene, si aprobamos ahora los presupuestos ya, en breve, podamos invertir unos 350.000 euros para hacer una estación de bombeo, que lo va a hacer el propio ayuntamiento, y conectarla con la red de saneamiento de San Isidro para que no tengan ningún tipo de problema. Solucionaríamos el problema de Casablanca con la depuradora, todo el tema de los vertidos hacia el mar ya no se realizarían, y en el tema de Granadilla Bonita Casco, que también tenemos unas viviendas que de vez en cuando son privadas, evidentemente, pero bueno, que afectan al resto de los ciudadanos cuando se produce el desbordamiento de esos pozos negros. Hemos hablado con la propia consejería, en este caso con la directora insular de vivienda, para poder llegar a un acuerdo, y si no, nosotros asumiremos también las obras que sean necesarias para terminar con el problema de los desbordamientos, de los problemas de aguas fecales que pueda tener el municipio, como decíamos, que ya muchas décadas produciéndose, pero que queremos ya una solución, al igual que en el polígono industrial de Granadilla Bonita, que ya hay también proyecto para una estación depuradora. Eso, unido a la red de abastecimientos de aguas, que son alrededor de 270.000 euros, como he dicho, que va a ser para calles ubicadas en Charco del Pino, para calles ubicadas, puedo poner el ejemplo, en la calle El Faro, en la Cruz de Tea, que se va a ampliar, para calles en el desierto, para calles en Los Blanquitos, o incluso las que se están ejecutando en estos momentos, son 8 meses de obras, que lo que se va a ampliar es la red, que era de una pulgada la tubería, que encima estaba fuera de la calzada, ni siquiera estaba soterrada, va a pasar de tener una pulgada a 65 milímetros, es decir, 6,5 centímetros. Va a ser bastante amplia, como podrán comprobar, y después la conexión de la red general a las viviendas a 2,5 centímetros también, para que no tengan problemas de presión, para que independientemente de los vecinos que la utilicen, como sucedía hasta ahora, que si vamos a... Es que no hay vecinos de primera y de segunda. Exactamente, y esta es para calle Los Norteños, para calle La Asomada y para calle Archipiélago en San Isidro. En el Médano vamos a invertir el año que viene cerca de 500.000 euros para cambiar la red de abastecimiento de agua potable, y lo va a hacer el Ayuntamiento de Granadilla Bonita, porque todavía tenemos tuberías de fibrocemento de hace 40 años en el Médano que no se han sustituido. Estas obras no llaman la atención, evidentemente después de que causan problemas porque hay que abrir las calles, pero cuando las finalizas parece que no se ha ejecutado nada, y son importantísimas porque lo que nos sucede en estos momentos es cuando se estropea la tubería, porque por la presión ya no aguanta más después de 4 décadas,
por muchos parches que tú le pongas, al final se sigue rompiendo por las otras partes. Pues vamos a sustituir todo el fibrocemento del médano y vamos a ejecutar las obras el año que viene. Por lo tanto, también mejoraremos para que no se sigan produciendo esos cortes de agua en determinados momentos. Como ven, son inversiones bastante importantes, que ya tenemos los proyectos, que ya está el dinero planteado en esos presupuestos para el año que viene y que después de aprobados los presupuestos ya de forma inicial y definitiva, sacaremos a licitación y en el 2020 podrán ser una realidad. Yo creo que esto es lo que nos piden los vecinos y lo que los demandan, no grandes fiestas, no grandes actividades, sino trabajar a lo mejor, no estar todos los días en los medios de comunicación diciendo lo que vamos a hacer. Por eso yo aprovecho y le doy las gracias a ustedes, porque podemos explicarles y decir, señores y señores, tenemos proyectos para todo esto, para el problema de la red de abastecimiento de agua, para que pueda llegar el agua a compresión a los vecinos que tienen dificultades, para mejorar el saneamiento de Granella Abona, para hacer obras y las que se están ejecutando y las que se van a seguir realizando, para diferenciar por dónde van las aguas de lluvia de las fecales, porque en este municipio las habían hecho las conexiones por el mismo lugar, y eso producía problemas también y de estancamiento. Y bueno, esto lleva un proceso, evidentemente, redactar proyectos, sacarlos a licitación, buscar el dinero, el comienzo de las obras, direcciones de obras, y estas se están realizando y otras que van a llegar para el año que viene, unidas a las de carreteras, evidentemente. Bueno, lo hemos visto, Granadilla Buena tenía un problema muy grande en materia de las vías de comunicación, en las carreteras, tanto las locales como las insulares. ¿Está todo solucionado? Evidentemente no, es imposible cambiar cuando... La carretera de acceso, por ejemplo, ahora mismo es un lujo. Bien, algunos creen que... Nosotros veníamos antes y eso estaba hecho un desastre. Ha cambiado completamente. Las principales vías de comunicación ya están asfaltadas, no solo asfaltadas, sino con las medidas de seguridad necesarias, con los quitamiedos. Bueno, es una obra tan importante como 13 kilómetros que tiene la carretera general, la antigua comarca, la 822, que es la TF64, que se han realizado muros en todo el margen. Era una obra impensable hace unos años y que se ha conseguido para evitar que si hay cualquier tipo de derrape, sí, o de accidente de un motociclista o de ciclista, pues tenga alguna amputación en sus miembros. Y se ha hecho todos los malecones y la tenemos. Y esperemos que dure otros 40, otros 50 años para que todos los vecinos la puedan disfrutar, vecinos y visitantes, porque también nos encontramos en un municipio que es acceso al Parque Nacional de las Cañadas o que tiene el aeropuerto o incluso núcleos tan visitados como es el Médano y el resto de poblaciones de la localidad. Pero lo mismo sucede con la de que une el Médano con San Isidro, que también se ejecutó, o la que une Granadilla Abona con San Isidro. La semana que viene ya se pagan los terrenos que se han expropiado, lo vamos a hacer en el ayuntamiento, que lo va a realizar el Cabildo conjuntamente, y se van a pagar esos terrenos expropiados en la zona del Médano, para que se pueda sacar a licitación ya la obra de la rotonda, que es la que nos falta para terminar todo lo que son las vías insulares en nuestro municipio. Está adjudicada ya la 555, que es la que une Chimiche con Las Vegas. Esa está adjudicada para que comience cuanto antes y cuando el Cabildo ya deseamos que lo haga, porque realmente lleva retrasado varios meses. Y después las propias carreteras locales. Nosotros tenemos ya los proyectos redactados y para el presupuesto del año que viene se las podría decir todas. Igual me dicen, mira, hay que cortar, pero estamos hablando aproximadamente de obras por alrededor de 3 millones de euros para seguir mejorando, que no solo se queden en las principales, sino también dentro de las que están en cada uno de los pueblos. Podríamos decir en San Isidro, todo Yaco, toda la zona norte de San Isidro, de la avenida Abona hacia arriba, porque se encuentran en muy malas condiciones. O incluso si habláramos de los abrigos, vamos a realizar también obras allí para recoger las aguas pluviales y que no se encuentren estancadas. Bueno, son obras muy necesarias. La de los abrigos, por ejemplo, estamos hablando de 270.000 euros. Vamos a acabar ya todas las calles en Los Llanos, este núcleo que las tiene todavía de tierras, que se van a ejecutar, también alrededor de 100 y pico mil euros. Calles en Charcolpino por valor de casi 400.000 euros. Bueno, pues son cantidades importantes. Dentro de hoy acabó, no sé si como esto no se va a emitir directamente, sino que bueno, lo van a ver durante la semana, podremos decir que ya ha finalizado el plazo para la presentación de la dirección de obra de la sala velatorio y la dirección de seguridad y salud, que era lo único que hacía falta para que comenzaran las obras, y esta semana ya, comenzada en el lunes, se va a producir la adjudicación de la dirección de obra y del director de Seguridad y Salud, y podrá comenzar una sala velatorio, que estamos hablando de en torno a 1 millón de euros de ejecución en Granadilla Abona. Y hemos puesto también 250.000 euros en el presupuesto del año que viene para redactar los proyectos de... No solo hablamos de las obras que se ejecutan en Granadilla Abona, de las obras que tenemos ya proyectadas y con el dinero y demás, sino incluso las que queremos hacer en el 2021 y 2022, como son
la sala velatoria en San Isidro, hacer centros culturales en Los Blanquitos y en el desierto, tener una nueva biblioteca y sala de estudios en el Médano y que cumpla el gobierno de Canarias con la construcción de los nuevos colegios en Charco del Pino, con el nuevo instituto en Los Abrigos y con el centro de formación profesional en San Isidro. Es decir, que no solo tiene que ser el ayuntamiento, sino otras administraciones las que tienen que contribuir. El PSOE lo que no se da cuenta es que cuando Pedro Martín hace una moción de censura en el Cabildo Insular de Tenerife, es respetable y es democrática, pero cuando se hace en Arico parece que no. Uno tiene que saber estar hasta el momento oportuno. Si los demás compañeros de viaje al final deciden que tú no continúes, y me puede ocurrir a mí y le puede ocurrir a otra persona, es democrático. Lo que no puede hacer el Partido Socialista es que las mociones de censura de ellos son democráticas y sus acciones, pero cuando lo hacen los demás, no. Yo creo que deberían de intentar no corromper ese lenguaje, ¿no? Porque muchas veces vemos los pactos progresistas. ¿Es que los demás pactos no quieren el progreso de sus pueblos o solo los del Partido Socialista? Yo creo que al final estamos intentando siempre parecer que solo hay unos ganadores y unos que son los que se pueden permitir estar en el gobierno y los demás nunca pueden acceder al mismo. Y yo creo que no. En Granadilla de Abona los votantes hablaron. Fueron y decidieron poner su voto y decidieron que de los partidos que estaban en el Pleno, bajar al Partido Socialista con un concejal sacando los peores resultados de los últimos 35 años, sacando los peores resultados de los últimos 35 años en Granadilla de Abona, perdiendo concejales y perdiendo votantes, después de haber obtenido mayorías absolutas hasta con 12 concejales que las tenían aquí, y decidieron que el único partido que creciera en número de votantes y en número de concejales fuera Coalición Canaria. Y hemos pasado, cuando yo me presenté la primera vez, teníamos 6 concejales. Ahora tenemos 8. Y además, gobernando y teniendo 4 años por delante para poder ejecutar todo este tipo de acciones. Y lo que decíamos, el Partido Socialista hasta ahora no presenta acciones en positivo, es decir, mociones para poder sacar adelante temas importantes para Granadilla. Bueno, ¿a qué están acostumbrados ellos? Cogen nuestro programa electoral, como el otro día hicieron, porque nosotros lo llevamos en nuestro programa electoral y nos piden que hagamos una sala velatoria en San Isidro. Cuando ellos, y pongo este ejemplo para que la gente se haga una idea, lo primero que hicieron, cuando nosotros accedimos al gobierno en el 2016, Granadilla de Abona tenía un grave problema porque no cumplía con la ley de sanidad mortuoria, no cumplía además con el suelo porque nuestro plan general prohibía tener salas velatorias en los núcleos, solo podía tener legalmente una sala velatoria en el cementerio. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Le damos la espalda a esta situación y que otros la solucionen? No, tenemos que hacerlo, pero hacerlo legalmente. Y planteamos una modificación del plan general para que pudieran existir legalmente las salas velatorio o centros cívicos, que es como se llamaban, en cada uno de los núcleos y no tenerlos que cerrar. Bien, iniciamos eso, nosotros entramos en septiembre y ya en octubre tenemos la primera reunión, a una semana de llegar al gobierno, y en enero llevamos la modificación para comisión informativa y ellos la rechazaron, diciendo que lo que íbamos a convertir Granadilla de Abona en un campo santo. La llevamos en febrero, aunque no tuviéramos su apoyo, y lo aprobamos. Febrero 2017. Iniciamos la modificación puntual. Ellos además también dijeron en el pleno que nos la iban a rechazar por la tramitación como la estábamos haciendo, que no era la correcta, y yo decía, pero vamos a ver, se van a equivocar los arquitectos municipales, se van a equivocar los ingenieros municipales, se van a equivocar el secretario municipal, se van a equivocar los técnicos, ellos son los únicos que pueden tener la razón. Bueno, pues en 2 años conseguimos la modificación puntual número 16 para legalizar y para adecuar toda la normativa a que se puedan construir salas velatorias. Y siempre nos lo rechazaron, siempre, votaron que no. Planteamos la construcción de la sala velatorio, sacamos a concurso público en Granadilla de Abona la adquisición del suelo, también estuvieron en contra. De hecho, querían hasta recoger firmas, lo que pasa que no le firmaron, para que no hicieran no hiciéramos la sala velatorio. Es decir, ha sido una negación tras de otra. De hecho, en un pleno se llegó a insinuar por parte de Izquierda Unida, bueno, se llegó a insinuar, no, lo dijo directamente y lo pueden escuchar, que lo que quería Coalición Canaria es que muriera la gente para llevarlos a las salas velatorio y lo que había que hacer es poner más transporte público para que fueran a las existentes, que no construyéramos ninguna nueva. Después plantearon que iban a hacer una moción para cerrar todas las actuales y solo construir una para todo el municipio. Es decir, ha sido una contradicción tras de otra. ¿Qué es lo que plantea José Domingo Relado, lo que plantea Coalición Canaria y lo que plantea el grupo de gobierno? Que este municipio se puede permitir tener salas velatorio en cada uno de sus núcleos y que no tenga que trasladarse a otros lugares para poder velar en un momento tan difícil a su amigo, a su padre, a su madre, a su abuelo, a su abuela, a cualquiera,
sino que lo puede hacer en su núcleo y poderse trasladar a su vivienda, a cambiarse, a comer y volver otra vez a seguir velando. Lo vamos a hacer en Granadilla y Abona porque ya tenemos aprobado ese plan general, porque hemos aprobado el proyecto, porque lo tenemos dotado económicamente, porque se ha adjudicado y porque ya tenemos la dirección de obra y, como decíamos, que ya ha acabado el periodo, acababa este miércoles a las 12 de la noche y ya podemos adjudicarlo para que comience. Y la va a tener en San Isidro, pero no gracias al Partido Socialista, no gracias a los partidos de la oposición de Granadilla y Abona que se opusieron, sino porque nosotros lo llevamos a nuestro programa electoral, porque vamos a hacer el proyecto el año que viene y porque lo dotaremos económicamente para que sea una realidad en el periodo más breve posible. Y así en cada uno de los barrios, y es triste. Otro ejemplo, en Chimiche, prometieron que iban a construir dos salas velatorias. Nosotros decíamos, compre usted el solar, que sea público, no lo haga en una vivienda privada o en un local privado. Aún así no nos hicieron caso cuando estábamos en la oposición. Alquilaron un local, no hicieron las dos, sino hicieron una, que es mucho más pequeño que esto, lo que es el lugar para poder velar, y cuando nos encontramos no cumple con la ley de, bueno, con sanidad mortuoria. Ya tenemos el proyecto redactado para poderlo adecuar y cumplir, que es porque tiene que entrar el féretro por otro lugar distinto al de la población, además, bueno, una serie de condicionantes que tiene que tener, y lo tenemos para el presupuesto del año que viene y podemos tener esa sala abierta en Chimiche. Pero es que las cosas hay que hacerlas bien. El Partido Socialista lo primero que hizo en las que construimos nosotros en Los Abrigos, porque hay que decir a la población que los centros cívicos y las salas velatorias que tiene este municipio fue porque las ha construido Coalición Canaria cuando estuvo gobernando del 2007 al 2011, con ese gobierno, en el Médano, en Charco del Pino, en Los Abrigos, incluso se hizo un centro cultural también arriba en la Cruz Etea para que se pudiera utilizar, y otra en San Isidro que al final los vecinos no la han seguido utilizando porque era muy pequeña. Bueno, pues mi idea en San Isidro es construir una grande, una de tres salas, un lugar amplio, ya tenemos el solar incluso que va a ser municipal, y nuestra idea es no seguir pagando alquileres, no seguir con, sino si lo tenemos públicamente es mucho mejor, ¿verdad? Bueno, pues esta es una de ellas. Usted me hacía la pregunta en el sentido, el Partido Socialista denuncia que va a privatizar los servicios de ayuda a domicilio, ¿era por esa situación? No. La respuesta es no. Coalición Canaria no va a privatizar el servicio de ayuda a domicilio. Entonces, pero bueno, consiguen un titular, consiguen un... Porque en todo caso se podrían externalizar los servicios. Pero es que el primero que ha hecho esas cosas ha sido el partido, ese que es de izquierda, lo ha hecho el Partido Socialista aquí en Granadilla y Abona, que lo primero que hizo es la recaudación de los tributos, dárselo a una empresa privada. Y nosotros ya lo estamos haciendo con el Consorcio Insular de Tributos de la Isla Tenerife. Eso sí lo hacía el Partido Socialista en Granadilla y Abona. O el servicio de limpieza. Bueno, yo creo que al final en los pueblos no hay ni izquierdas, ni derechas, ni centros, sino hay gestores. Y hay personas que se preocupan por sacar su pueblo adelante y otros que lo que se dedican es a tirar piedras e intentar engañar para conseguir algún voto. Pero eso hasta ahora no ha funcionado. Bueno, se está construyendo, nosotros siempre lo hemos dicho, es decir, cuenta con las licencias necesarias, con los permisos, no solo del ayuntamiento, sino de el Ministerio a través de AENA, es decir, con Servidumbre Aeronáutica, del Gobierno de Canarias, del Cabildo Insular de Tenerife, del Ayuntamiento. Bueno, y se construye, evidentemente si cumple, si es un suelo urbano y tiene la licencia, pues tendremos ese hotel construido en Sotavento, en la urbanización de Costa Bella. No, porque ellos creen que el alcalde tiene que ser el canal 24 horas. Si tiene que estar saliendo cada media hora dando las noticias. Yo lo que tengo que hacer es gestionar y trabajar para sacar este municipio adelante, que además no es fácil. Hay que dedicarle mucho tiempo. Lo que tenemos que decir es como tenía el Partido Socialista. Yo, durante todo este tiempo, me he dedicado a trabajar, no a estar sacando la basura de otros. Pero si habláramos aquí de lo que cómo gestionaba el Partido Socialista o de la situación que tienen judicialmente, porque ahora que nos sorprendemos por el caso de los ERES, por el caso de los Gürtel, cuando se conozca Granadilla y Abona y cuando salga a la luz, veremos qué es lo que sucede. Porque aquí estamos hablando de casi 90 imputaciones en su momento, ahora son investigaciones, pero estamos hablando de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra el territorio, contra el urbanismo, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito. Y en este caso incluso, bueno, hay informes de la propia Guardia Civil que dice que no se corresponde lo que tienen algunos con los ingresos que tenían. Es decir, que no se justifica. Pero bueno, eso ya lo resolverá un juzgado, habrá un juez y habrá sentencia. Pero evidentemente hay algunos que no están para dar lecciones. Yo creo que con esto lo dejo todo claro. Y más con 18 millones de euros de fianza que tienen que entregar. Y no estamos hablando ni 1.000, ni 2.000, ni 4 o 5 euros. Bueno, así se gobernaba
en Granadilla Bona y todos los conocen, es decir, en la época de bonanza económica, cuando se hacían las grandes urbanizaciones, las grandes construcciones, cuando había grandes modificaciones presupuestarias y bueno, hay algunas licencias que se han concedido con los informes negativos. Hay quien tiene plantas fotovoltaicas por valor de 600.000 euros. Antes que se sorprendía, bueno, ahora vemos a la alcaldesa de Móstoles que incluso le hacen manifestaciones los vecinos porque ha contratado a su hermana como personal de confianza. Eso sucedía en Granadilla Bona. El alcalde tenía contratado a su hermano como coordinador de área, como personal de confianza. Y nosotros lo denunciamos y eso no salía en los medios de comunicación. Que cuando uno está en la oposición a veces cuesta que te escuchen. Y no es la misma la situación que tenemos ahora, que los ciudadanos se quejan y exigen, que la de hace unos años, en los que parece ser que ser alcalde o ser concejal, vamos, era... Y claro, tenemos los portales de transparencia. Era algo intocable. Otra de las cosas que se quejan, el Ayuntamiento de Granadilla Bona no es transparente. Pues fíjese, un comisionado nos ha dado un notable. ¿Sabe qué nota sacaba el Partido Socialista? No. Un cero. Ni siquiera un uno. No, un cero, no enviaba la documentación. Entonces, quien no enviaba la documentación es capaz de criticar a quien saca un 7 y pico, 7,57 creo que es lo que tenemos. Y ojalá que saquemos un 10 dentro de poco, pero bueno, hemos pasado del cero, de los que no enviaban la documentación, de los que no respondían. ¿Y esto no lo inventa el ayuntamiento? No, eso lo puede consultar. Claro, ahora dicen, pero bueno, habrá que ver cómo sacan eso. Eso hay un comisionado, se envía la documentación y demás. Un 7,5 y nosotros queremos seguir avanzando. Pero es que yo he estado respondiendo estos días cartas, y lo he hecho personalmente, al diputado del Común del año 2015, donde nos decían que no se respondía tampoco. Y a veces existirán errores porque se envían a departamentos y no se llevan y demás, y tenemos que seguir mejorando en este sentido, pero es que desde luego en Granadilla Bona no están para dar ejemplo de nada. Sí, yo quiero que todos los pueblos de Granadilla Bona progresen. Algunos lo hacen por sí solos porque tienen un gran potencial, los abrigos, la zona de restauración, el Médano evidentemente con los deportes náuticos, zona de ocio, San Isidro como espacio comercial y también por la población que tiene, está en torno a los 30.000 habitantes ya, y nuestras medianías por, en este caso por sus cascos históricos, por la propia gastronomía que se puede gustar, que hay restaurantes o hay huachinches. Bueno, en este caso tenemos un huachinche en la zona de la Crujetea, que además abre, saben que es estacional, es temporal el periodo y que también está funcionando muy bien. Bueno, para nosotros es todo un orgullo y el avance que ha habido en Granadilla Bona en cuanto a la restauración, es decir, a la calidad de los productos. ¿Qué vamos a hacer en materia turística? Evidentemente no hacer grandes dispendios. iba a decir lo que sucedía, pero bueno, yo creo que vamos a hablar en positivo. Y no vamos a... ¿Me lo puedo imaginar lo que sucedió? Sí. Bueno, ¿cuántos iban en la comitiva, Fitur? ¿Par de ellos? ¿Cuántos iban, pero y cuántos trabajaban? Porque bueno, a mí me pueden ver desde que comienza hasta que finaliza. Somos testigos de ello también. Muchos se piensan que, y hay otros que se iban atrás, otras provincias. Bueno, no quiero tampoco hablar de eso, ni a quién llevaban, ni a qué pagaba el ayuntamiento, porque desde luego yo tengo que hablar de presente y de futuro para Granadilla. Y lo que quiero para este municipio es no hacer grandes dispendios, no hacer grandes gastos, es muy pequeño, de hecho el año que viene va a ir prensa, la concejala y el alcalde, es decir, tres personas, cuando antes iban muchos más. Pero ir a Fitur tampoco es malo, porque algunos alcaldes hablan de ir a Fitur con miedo. Es que no, se va a trabajar. Y vamos a llevar, tampoco lo quiero desvelar ahora, pero bueno, ya tenemos prácticamente todo el... Siempre Granadilla sorprende con algo todos los años. El trabajo hecho, además va a quedar muy bonito y yo creo que le va a gustar mucho a los vecinos. Y en el spot que vamos a hacer vamos a trabajar temas de tradiciones festivos, pero va bastante bien, porque lo que nos interesa es que vengan para ciertas actividades, porque sabemos cómo está ya el tema de los vuelos, de las conexiones, incluso de otras islas, y que se pueden desplazar de una mejor manera que como sucedía anteriormente, y nosotros tenemos actividades que son reconocidas a nivel insular, pero queremos que también participen a nivel regional y nacional. A Fitur... Los internacionales tenemos Ubisur, por ejemplo. Sí, pero bueno, yo no me refiero, ya hemos llevado en anteriores ocasiones actividades deportivas, de hecho estuvo con nosotros María, que es la campeona del mundo en Windsor y que es granadillera y que estuvo presente allí, pero bueno, ahora queremos cambiar. El año pasado era una tierra que cautivaba por todo lo que tenemos en Granadilla, bueno, una tierra de contrastes, perdón, porque se veía incluso los vídeos impresionantes, sí, de nuestras cumbres, que sí, a veces solo pensamos en la costa, en la playa, que está muy bien, pero es que Granadilla tiene de todo, es decir, tiene monte, tiene sus medianías, las playas, tiene espacios religiosos como el hermano Pedro, que son uno de los más visitados, el mercado del agricultor, la lonja pesquera, es decir, tenemos mucho que ofrecer.
incluso para poder albergar competiciones deportivas tan importantes como el Campeonato del Mundo de Windsurf, o dentro de poco tiempo, ojalá, rescatar el de Kitesurf, pero como pruebas deportivas como el Rally Villa Granadilla o el Sprint Atobo. Bueno, eso está muy bien. Poco gasto, pero que le saquemos rendimiento y que nos pueda servir para el resto del año. ¿Y solo tenemos que quedarnos con Fitur? No, ya nosotros tenemos aprobado la remodelación de la oficina del Médano, que no solo va a ser la propia oficina de turismo del Médano, sino también los aledaños, porque está muy feo ahora mismo lo que es el acceso por la plaza, que la parte trasera, se va a habilitar una puerta también por allí, se va a modernizar toda su oficina y bueno, va a ser uno de los grandes proyectos que conjuntamente con el Cabildo Insular de Tenerife, porque estamos dentro también de esa promoción y se va a realizar en el resto de oficinas, lo vamos a tener. Y seguiremos trabajando. Es verdad que Granadilla Buena no es un municipio turístico. No tenemos la categoría. Nosotros estamos con más de 2.000 camas, no llegamos a las 3.000. Ahora es verdad que cuando esté el Hotel de la Tejita va a sumar 830. Eso es importante, la cantidad, y estaremos en torno ya a las 3.000 camas. Granadilla Buena tiene que crecer en turismo, no de una forma masificada como existe en otros lugares, porque nuestro municipio es completamente diferente, pero si queremos progresar tenemos que tener una economía diversificada, aumentar en industria, especialmente tecnología, para eso tenemos que tener la formación, que es uno de los grandes hincapiés que hemos hecho durante todo este tiempo. Ya hemos conseguido avances, como decíamos, oye, desde que nosotros accedimos al gobierno y ya tenemos un aula de extensión de la Escuela Oficial de Idiomas, antes no la teníamos. Conseguimos con la Universidad Europea de Canarias que los proyectos del trabajo fin de máster fueran de Granadilla Buena, con un nuevo mercado que también vamos a construir en San Isidro, un nuevo mercado del agricultor que no solo será de productos de la agricultura, de la ganadería, sino también un gastromercado que también tendrá espacio para la comida, para la restauración. Bueno, y son muchas cosas que queremos sacar adelante. Yo creo que todavía Granadilla tiene mucho potencial y especialmente para que dejen economía, que se genere economía. Lo que nosotros queremos, por ejemplo, con las jornadas que se están realizando, ayer fue la cena en Frontos, con vinos de aquí, con productos de aquí, los regalos que se van a realizar son con del mercado del agricultor, las rutas que se han hecho también son en este municipio, y al final lo que queremos es que cuando se haga una actividad, pues un gran tanto por ciento se quede en el municipio de la economía que se genera. Sí, gracias a ustedes, espero que bueno, conozcan un poco más de las labores que hemos desarrollado, las que tenemos para los próximos meses y que, bueno, gracias también a Canal 10, las irán viendo en cada uno de los pequeños vídeos que realizamos cuando visitamos las obras, que son semanalmente las que hacemos y que ustedes conozcan cómo prosiguen esos avances, no solo en materia de carretera, sino en educación, en los propios servicios sociales. Termino con esto que, somos el único municipio de Canarias que está prestando el servicio de fibromialgia. Quizás a veces solo conocemos las partes negativas, las necesidades, las demandas, pero también hacemos cosas bien. Que Granadilla Buena siga prestando este servicio de fibromialgia, el único que se hace en Canarias, también con el tema del cáncer de mama, realizando las jornadas de enfermedades raras, que también somos los únicos que lo hacemos, y lo hacemos a nivel municipal, tenemos que sentirnos orgullosos por ello. No quedarnos en la autocomplacencia, es decir, no hay que decir que bien lo hacemos, sino todo lo contrario. Hay cosas que están mal y que hay que mejorar, hay cosas que están bien y tenemos que mantenerlas, y tenemos que seguir avanzando como sociedad y como municipio.